Buen día para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy mi canal se viste de gala. Es un honor. Tengo la alegría inmensa de grabar una entrevista con el ex campeón del mundo búlgaro, Veselin Topalov. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es un honor. Déjame, antes de empezar, agradecerle las gestiones al gran maestro peruano Julio Granda, que hizo esta conexión para que te pueda tener. Por intermedio de este medio electrónico, para mí es un honor. Bueno, empezamos con las preguntas. Naciste el 15 de marzo de 1975. En ese momento todavía el campeón del mundo era Bobby Fischer. Él pierde el campeonato del mundo en abril. Después vinieron Karpov y Kasparov. ¿Qué opinas de ellos tres? No, fue un trío muy potente. O sea, quizá el trío más potente de campeones que ha habido uno detrás de otro. No sé, porque digamos Lasker, Capablanca, Elgin, también yo creo que han sido muy buenos campeones, pero sí que ha habido también, digamos, por ejemplo, yo creo que Petrosian, Smyslov, tal, fueron muy buenos, pero comparado con estos, me parece que es otro nivel. Estamos sí. Hablando de otro nivel, porque tal fue un genio, pero solo duró un año, por ejemplo, ¿no? Y Petrosian ganaba muy pocos torneos. Bueno, en 1989 saliste campeón del mundo sub-14. Después, en el 90, saliste subcampeón sub-16 y en 1992 llegaste a gran maestro. ¿Cómo te ayudó Silvio Danailov, que lo conociste a tus 12 años, para el principio y tu carrera? Pues mira, yo, de hecho, Silvio es un maestro internacional y casi llegó, no en el equipo, en la selección, pero estaba cerca. Es un buen jugador y, de hecho, yo jugué con él, con varias partidas jugamos en Bulgaria, en varios campeonatos. Y en un momento, yo nací no en la capital, sino en otra, en la cuarta ciudad, en Ruse, y lo que pasó fue que de repente me encontré de casualidad en las oficinas de la Federación Búlgara, y más o menos sabía que él tenía conexiones y de vez en cuando iba a España a jugar torneos abiertos, y le pedí que, bueno, que me consiguiera algún torneo. Te estoy hablando del año 91,
Y después me olvidé, pasaron 2 meses y de repente él llamó por teléfono y el mes siguiente ya salimos y vinimos a España. La primera vez, a finales del 91, al principio del 92, y empecé a jugar abiertos. Y claro, realmente, claro, yo tenía 16 años, ¿no? Y obviamente un chico necesita, ni hablaba idioma ni nada, y necesitaba ayuda. Entonces él se ocupaba de todo lo demás, aparte de jugar él también los torneos. Y claro, y después ya, obviamente, cuando subí a la élite, también siempre haciendo todo lo demás, y también dando consejos de ajedrez, claro. Bueno, vamos a hablar que para mí es el torneo que mejor te fue, el que más recuerdos lindos tienes. Es 2005, Potrero de los Funes, San Luis, Argentina, la Caja de los Trebejos. En ese torneo saliste campeón del mundo. ¿Qué te acuerdas de ese torneo? No, fue muy. Me acuerdo que muchas cosas. Por ejemplo, el sorteo, ¿no? A mí sacábamos los números por orden alfabético. Y entonces a mí me tocó, como Topalov, escoger el último número, y solo quedaba uno, que era el número 8. O sea, fui el último en elegir. Y como solo me quedaba uno, pues saqué el número 8, y resulta que el sistema, este de doble vuelta, el único que nunca cambia de mesa es el número 8. Todos los demás giran y cambian de mesa, y el único que siempre juega en el mismo tablero es el número 8. O sea, fue una coincidencia total, ¿no? Pero como una señal. Un poco, ¿no? Yo tenía muy buenos, había empezado muy, muy, muy bien, o sea, estaba en racha. Por ejemplo, en 2004 ya estuve cerca en el campeonato de Libia y no gané, pero gané 20 puntos de Elo, que es mucho, que son muchos. Y después había tenido muy buen año. Y tenía un poco yo no soy muy supersticioso, pero tenía muy buen presentimiento, porque la única vez que había ganado un título mundial también era en un país de habla hispana, en Puerto Rico, ¿no? Y entonces, bueno, como que me sentía bien, y encima tuve la suerte, sobre todo la primera ronda, que la preparación nuestra era muy mala, y me quedé medio perdido después de la apertura contra Peter Lecco, y en el apuro de tiempo pude darle la vuelta y ganar. Así que salía todo bien. Hay veces que sale todo mal, y hay veces que, vamos, que estás en racha, se alinean las estrellas y metes todos los goles, vamos. Déjame que le recuerde a la audiencia por si no lo tiene presente. En ese campeonato del mundo, vos empezaste con 6,5 en 7, después terminaste con 10 de 14, empataste las dos partidas con Wiguanata Nanam y después a todos los demás le ganaste 1,5 a medio. Parece un relojito, una cosa. Bueno, no, o sea, parece más fácil de lo que realmente fue, porque, por ejemplo, sí que es verdad que yo contra Anand, en la segunda ronda, estaba ganadísimo en un momento, ¿no? Y le dejé escapar. Pero también es verdad que contra Lecco estaba mal, incluso la penúltima ronda, cuando me proclamé. No estaba del todo tan clara la situación, porque yo sacaba punto y medio a Nanti y a Swidler, y jugaba contra Kazimjanov con negras. Pues el torneo, según las reglas, el título se decidiría en un desempate de partidas de rápidas. Y entonces yo a toda costa quería evitar ese desempate. Lo que pasaba es que si hubiera perdido contra Kazimjanov, pues estaría más o menos a medio punto
de Anand, por ejemplo, ¿no? Si él hubiese ganado. Así que garantía, garantía no tenía. Y encima la posición, en un momento hice un error, entregué, creo que me quedé con un peón de. Quedé mal en la apertura de una posición pasiva y encima hice un error táctico. Y en un momento estaba en una situación muy peligrosa, muy seria. Y lo que pasaba es que detrás jugábamos un poco espalda con Anand. Así que yo no veía su posición porque estaba concentrado. Solo en un momento me levanté y vi que él había sacrificado su alfil contra Morozevich y parecía que tenía un ataque muy peligroso. Y claro, después ya la partida mía siguió y cuando ya pasó el apuro de tiempo me pude levantar, me di cuenta que habían terminado en tablas y me relajé porque decidí que incluso si perdía contra Kazım Canov, bueno, solo necesitaría hacer tablas la última contra Judit Polgár, que iba, la verdad que le fue muy mal el torneo y quedó última, para proclamar al campeón. Así que hice una jugada que al final, después de años, el año pasado comprobé un poco con el ordenador y no era la única, pero durante mucho tiempo yo pensaba que era una jugada genial y es buena jugada la que salva la partida, pero no era la única, digamos. Así que ha cambiado un poco mi percepción. Pero vamos, que fue, o sea, fue más difícil de lo. No era un paseo militar, porque, digamos, contra Kazım Canov tenía problemas, y contra Leko, y contra Adams en algún momento también. Te quiero pedir una opinión. En la página oficial de la FIDE, cuando Dean Liren se proclama campeón del mundo, la FIDE dice que Dean Liren es el campeón del mundo número 17. Y a mí las cuentas no me cierran. Para mí los campeones del mundo son 21. Totalmente, no, yo creo que se equivocan mucho porque lo que podrían decir es que son 17 que han ganado su título por el sistema de matches. Pero incluso eso es discutible porque Botvinnik ganó en un torneo como San Luis, sino que fueron de menos jugadores, creo, de 6 y de 4 partidas cada uno. Entonces es muy discutible. Yo, la verdad que la FIDE un poco se está disparando a sí misma en el pie porque eso significa que ellos han estado engañando la opinión pública y patrocinadores y han estado organizando torneos falsos, campeonatos del mundo falsos. O sea, la verdad que es un poco muy difícil de explicar porque también más o menos lo que la FIDE dice, yo la verdad que no entro en la página desde hace tiempo, pero por lo que me he enterado, no entiendo mucho el criterio porque quieren decir que la FIDE, o sea, que el Campeonato del Mundo, para que se celebre un Campeonato del Mundo no hace falta la FIDE, no hace falta que juegue el mejor y tampoco tiene que haber un ciclo, ¿no?, de clasificación para ese match. Porque sí que ha habido casos de campeonatos que, o sea, por ejemplo, en el caso de Kramnik, que nunca pasó un ciclo para jugar esos matches. Y lo peor que me parece es que ellos reconocen eventos que antes, o sea, de la forma que tú reconoces un evento que no era oficial, ahora de repente lo consideras como oficial, eso también quiere decir que eventos oficiales le puedes quitar, o sea, viceversa. O sea, ellos, eventos oficiales como, digamos, Libia, Las Vegas, Moscú, etcétera, de repente desaparecen, pues de la misma forma puedes mañana decir que el campeonato de Las Palmas del 96, el torneo de doble vuelta, que era un torneo normal, pero que jugaron los primeros 6 jugadores del mundo, pues le dan un estatus de campeonato del mundo. O sea, de la forma que puedes quitar, puedes poner. O sea, es un poco absurdo, totalmente.
Claro, porque para mí, desde Steinitz hasta Kasparov, son 13 los campeones del mundo. Y después está Haliman, Ponomariov, Kasindanov, Voss, Kramnik, Anand, Carlsen y Dindy Rem. Son 21. No, y después hay otro tema. Ellos, por ejemplo, hacen esa partición en los chicos, pero no en las chicas. Porque, por ejemplo, creo que Kosteniuk o Hui Fan, o sea, ha habido matches de cuatro partidas. Entonces, ¿por qué el match entre Kosteniuk y Hui Fan de cuatro partidas vale y el de Ponomariov y Ivanchuk de ocho no vale? O sea, no, o sea, no hay ninguna lógica. ¿Por qué? Obviamente no es lo mismo el match entre Gaprindashvili y Chiburdanidze, que no sé cuántas partidas habrá durado de PON 16, por ejemplo, ¿no? Y uno de cuatro, que es prácticamente un mini match. Bueno, en 2006 enfrentaste a Kramnik por el Campeonato del Mundo y en 2010 a Viswanathan Anand. ¿Qué recuerdas de esos matches? Hombre, realmente, por ejemplo, yo a Anand puedo decir que para mí está por encima de Karpov, porque en su caso, digamos, no hay duda, en el caso de Karpov hay duda de que él recibía apoyo, demasiado apoyo del Estado y por ejemplo, en los matches de Korchnoi no se sabe hasta qué punto fueron del todo. Digamos, éticamente correctos, ¿no? Y Anand no nadie le puede acusar de haber, digamos, recibido ningún privilegio por parte de la FIDE ni de ningún estado, ¿no? El Estado indio yo creo que le habrá ayudado lo justo, pero no más, ¿no? No beneficiándole y haciendo cosas raras. Y por eso a mí me parece que está entre los de los campeones del mundo o detrás de entre los 10 de estos que hay entre los 10 que por ejemplo tú tienes a Kasparov, a Carlsen, a Fischer, luego tienes a Lasker, que son campeones muy serios y contundentes, que han sido muy superiores al resto, a Lehin supongo que también, y después yo creo que muchos dicen que Karpov, pero para mí Anand ha ganado en todo tipo de modalidades sin ningún privilegio, ¿no? ¿Y a Capablanca dónde lo ubicas? Pues es que Capablanca yo creo que es un poco raro porque él, de hecho, no sé si realmente llegó a ser profesional, ¿no? Porque él era un diplomático, ¿no? Sí, señor. Entonces, como que él se dedicaba a la diplomacia y de paso era campeón del mundo, ¿no? Un poco entre otras cosas. No, es muy alto, pero yo creo que también él jugó. Era una época más bohemia y él jugó menos, ¿no? Por ejemplo, Alekhine creo que ha jugado más campeonatos que él y sí que llegó a ser profesional del Bueno, ajedrez. Max Ewe era profesor de matemática en la universidad y también fue campeón del mundo, tenía Claro, otro claro. trabajo. Sí, y de Por hecho casi ejemplo. nunca dejó de, prácticamente en ningún momento dejó de enseñar, y creo que Lasker también era matemático. Sí, era un genio, Lasker. Sí, yo te diré, yo la verdad que no soy historiador, o sea, por ejemplo, para mí hay un match hablando de Lasker contra Schlechter, que para mí esto se considera un match para el título mundial, pero hay un momento así dudoso de la última ronda. De la última partida, cuando Schlechter tiene. Que jugar a ganar. No, él. Schlechter llevaba un punto de ventaja Sí. y para ganar el match podía repetir las jugadas y ganar el match y no lo hizo, que es muy raro. Pero aunque no lo viera, aunque fuera un error suyo y que el match fuera empatado, un match de 10 partidas con un punto de ventaja no es un match de verdad. Eso es otro tema. Eso no es un deporte, Pero cuenta digamos. la leyenda que Schlechter tenía que ganar por 2 puntos de ventaja para ganar el título. Claro, exactamente. De eso hablamos. Por ejemplo, quizás sea el primer punto muy dudoso de la historia de los campeonatos del mundo. Porque obviamente, a mí la verdad que tampoco me interesa mucho y no soy historiador, pero aunque
tuviera que ganar por uno y no por dos, un match de 10 partidas es muy poco. Entonces, obviamente tú no puedes comparar un match como Alekhine de Eibe de 30 partidas con uno de 10. O Ahora, sea, una consulta, a ver tu opinión. En el año 75 no se pudo jugar el match Fischer-Karpov y la FIDE le da directamente el título a Karpov. No hizo jugar un match Karpov-Korsnoy, que eran el número uno y el número dos del torneo de candidatos. Ahora, en esta oportunidad, Carlsen renuncia al título y en vez de darle el título directamente a Nepo, le hacen jugar un match Dindirén-Nepo. Es como que se portó distinto la FIDE. sí, es que la FIDE, la verdad que cambia sus reglas. Solo que quería añadir que yo creo que en el año 75 Karpov no tuvo que jugar con Korchnoi porque ya le ganó en el torneo de candidatos, ¿no? Sí, 3 a Entonces, 2, 3 a 2 y toda la sí. demás tabla, su match a Entonces, 24. como que sería un poco repetir. Yo creo que personalmente el problema de cómo estaba antes, el sistema, de alguna forma, hay un fallo muy grande, que es que el título parecía que pertenecía al campeón y él podía hacer lo que quisiera con el título. Y eso es un fallo. Debe de haber una organización que controle y que ponga las reglas. El problema de la FIDE es que cambia las reglas como le dé la gana. Te hago Y no otra hay consulta. criterio ninguno. Te hago otra consulta. Carlsen dejó el título vacante, por decirlo de una manera. Ahora, ¿vos creés que con Dindirén como campeón del mundo, él se va a anotar en el próximo ciclo de candidatos para intentar recuperar la corona que dejó No, no vacante? creo. No. Quisiera añadir una cosa, es que la gente un poco confunde, porque antes, cuando no existía el sistema de ranking de Elo, el campeón del mundo se consideraba siempre el mejor jugador. Sin embargo, para mí el campeón del mundo es el ganador del campeonato del mundo y punto. Y es muy fácil porque, por ejemplo, el campeonato de Europa, el campeón de Europa, nadie discute que es el campeón de Europa. Sin embargo, es obvio que como no juega de los top 30 o 20 mejores jugadores de Europa nadie, no es el mejor jugador de Europa. Pues más o menos lo mismo pasa ahora mismo con el del mundo. Y en el campeonato femenino siempre hemos tenido a Judit Polgár, que yo creo que ha sido bastante superior hasta la llegada, digamos, de Julie Fan a todas las campeonas que ha habido, pero no ha sido la campeona del mundo. Y entonces, claro, para mí el campeón del mundo es el ganador del campeonato del mundo. Está muy bien poder ser el número uno del ranking y campeón al mismo tiempo. Y estos han sido pocos, porque para empezar antes no existía el sistema de Elo, y ha sido Fischer, Karpov, Carlsen, creo que Anand pudo combinar en un momento, y yo creo que ya, los que han sido al mismo tiempo campeones y número uno. Spaskin creo que no llegó a serlo, aunque sí que es verdad que yo creo que él sería en algún momento con la puntuación más alta y al mismo tiempo campeón, pero otra cosa, otra vez que yo no soy historiador, pero para mí es muy obvio y encima la culpa en este caso no es de Dindirén, de que Carlsen, más bien es de la FIDE, porque Carlsen quiso, de hecho, Carlsen, una de las razones por las que se negó a defender su título, porque él quiso cambiar el sistema. Primero propuso que se celebrase un campeonato de KO, o sea, se lo denegaron y después creo que ha habido otra propuesta otra vez, pero que Dindirén no tiene la culpa. Entonces, para mí, el campeón del mundo es el ganador del campeonato del mundo, y ya. Bueno, por ejemplo, Ivanchuk juega a las damas, Carlsen juega al póker. ¿Vos, aparte del ajedrez, tenés algún otro pasatiempo, otra cosa que te guste? No, no, la verdad que a mí es raro porque de niño a mí me gustaban las cartas, había varios juegos en Bulgaria, un poco de los dados, pero el póker, de hecho, ni siquiera sé las reglas.
Y los de juegos de mesa, la verdad que no me atraen. ¿Y el fútbol? Fútbol mucho, sí, pero viviendo en esta, estando en España, estoy un poco contaminado porque, porque aquí hay todos los días tienes super partidos y al final, después de muchos años, al final has visto Madrid-Barça 1000 veces y ya no es, no tienes la misma sensación, ¿no? Pero sí, el fútbol, de hecho, disfruté mucho la final contra Francia de Argentina, porque yo creo que es la mejor final de las que he visto yo, la mejor con, sin ninguna duda. Bueno, en el 2025 se cumplen 20 años que saliste campeón del mundo. Si venís a la Argentina, tenés que venir a la cancha de Boca. Pero si yo estuve en la Bombonera, la última vez que fui estuve en Argentina, vimos a Brasil-Argentina. Lo que pasa es que yo soy un poco gafe para los partidos de fútbol porque yo prefiero verlo en la tele porque cada vez que voy al estadio el partido es aburrido. Las veces que he ido aquí en España mal, a partidos aburridos y Brasil-Argentina, que fue una clasificatoria, creo que empataron a uno, pero no fue un partido brillante. Bueno, para cerrar, porque yo sé que tenés muchas cosas que hacer, tenés muchos compromisos, en 1994, en la Olimpiada, vos llevaste a tu país al cuarto lugar en esa Olimpiada, en el match individual le ganan a Rusia y vos le ganaste a Kasparov. Después Sí. llegaste a campeón del mundo. ¿Vos ayudaste a popularizar el ajedrez en tu país o el ajedrez quedó al margen? No, sí, yo fui el deportista más, el mejor deportista del año 2005 en Bulgaria y también persona del año, sí. Y yo diría que durante 5 o 6 años, porque también hacíamos un campeonato, bueno, teníamos un campeonato muy importante en la capital, en Sofía, y yo creo que fue durante, hasta 2010, 11. La verdad que el ajedrez, yo creo que todavía tiene cierta afición, pero a nosotros lo que nos ha fallado es que como equipo nunca hemos podido ganar nada importante, a diferencia de países como Armenia, por ejemplo, Azerbaiyán, que han sido campeones de Europa, o Armenia, que han ganado Olimpiadas, y Ucrania y Rusia, obviamente. Así que es un a nivel individual sí que hemos tenido éxitos, pero como equipo no. Y el ajedrez tiene cierta afición, pero no es tan, digamos, reconocido como en esos países. En el 2005 ganaste el Oscar del ajedrez. ¿Qué valor le das a ese premio? Pues la verdad que no tanto, porque es una cosa subjetiva. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el año 96 yo quedé segundo, ¿no? Y gané 6 torneos de los más fuertes que hubo. Lo que ocurre es que como hay gente que automáticamente vota al número uno, al número dos y tres del ranking, o sea, hay gente que siempre vota a Kasparov y siempre tienes a... Entonces, tenías a 50 periodistas rusos. Que, de los cuales casi todos le votaban a Kaspar. No, 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 para mí no. Yo creo que lo que tiene valor es más bien haber sido número uno y obviamente campeón del mundo y combinarlo. En el 2005, cuando vos saliste campeón, Kasparov ya estaba retirado, aunque la FIDE lo invitó a participar, pero él se negó. Si Kasparov hubiese participado, ¿tenías alguna receta, alguna cosa preparada para sorprenderlo? No, tengo que reconocer que yo creo que cuando Kasparov se retiró, creo que todavía seguía siendo el mejor. Eso hay que reconocerlo, que no, no por tanto como, por ejemplo, en el año 99, él sacaba, había muchísima diferencia entre él y el resto, ¿no? Y él ganaba los torneos con varios puntos de ventaja. Y en 2005, yo creo que menos, pero sí que yo creo que por la experiencia. Yo creo que no sé si hubiera ganado eso, nadie lo puede decir. De la misma forma que nadie podría decir que Fischer no hubiera ganado a Karpov, ¿no? O sea, son cosas que ya no puedes, no se puede dar marcha atrás. Pero
No, yo creo que el problema de Kasparov fue que él, digamos, que se dio cuenta que la FIDE, por razones políticas, no tenía ninguna intención de organizarle ningún match, ¿no? Entonces, la gente se equivoca cuando piensa que si tú ganas el torneo de candidatos, automáticamente vas a jugar el match. Eso no es verdad. Si tú ganas el torneo de candidatos, tienes el derecho de disputar el título mundial al campeón en caso de que hubiera patrocinadores. Lo que ocurre es que la FIDE, digamos, puede sabotear esos patrocinadores y así eternamente falla uno detrás de otro y al final Kasparov, después de 2 años, se dio cuenta que la FIDE no tenía ninguna intención de organizar un match suyo porque sí, cuando primero él tenía que jugar contra Ponomariov y digamos, por varios motivos, ese match, de hecho, creo que Argentina era un candidato. Se hablaba de Organizarlo. Buenos Aires, del año, te estoy hablando del año 2002, 2003, de 2003 me parece que, o 2002, y falló. Y entonces, después de Ponomariov, podía haber jugado contra Kazymjanov, pero yo creo que él se dio cuenta que la FIDE quizá haría todo lo posible para sabotear ese match también. O sea, tú juegas, tú tienes el derecho de jugar contra Kazymjanov, pero nunca se encuentra patrocinador. Entonces, eternamente tú estás en modo espera, ¿no? Y por eso se retiró. Bueno, en 1990, en el sub-16, hubo un argentino que lo jugó, que es un amigo mío, el maestro internacional Daniel Langier. Y él no te pudo enfrentar tablero de por medio, pero te veía jugar y me decía: Federico, conocía peón dama, peón rey, la variante principal, la secundaria. Era una máquina verlo jugar de chiquito. No, no, la verdad que yo tuve un periodo no muy bueno. Por ejemplo, yo gané en el año 90, 89 en Puerto Rico el Campeonato del Mundo sub-14, ¿no? Y tenía, digamos, buenas proyecciones, pero después, digamos que entre el año 90 y 91 no progresé prácticamente nada, entre otras cosas porque la Unión Soviética se descompuso, en Bulgaria cayó el régimen. Entonces, todo este año, también mi madre decía que yo tenía que estudiar y hacer una carrera, y yo era buen estudiante, pero claro, obviamente el ajedrez era lo que más me gustaba. Así que más o menos entre el año 90, este año fue perdido y también el campeonato de Singapur. Yo tenía 15 años y jugaba en la categoría de sub-16 y algunos de los chicos tenían un año más. Y eso un poquito se notaba. Por ejemplo, el campeón que ganó Sakayev ganó de una forma muy convincente y yo podía haber quedado segundo quizá, pero perdí la penúltima, ¿no? Pero bueno, digamos que este año fue un poco perdido para mí, el año 90. Hasta empezar los torneos de. Y también parte del 91 hasta venir a España y empezar a jugar los abiertos. Bueno, te agradezco un montón por la entrevista. Sé que tenés compromisos asumidos, tenés cosas que hacer. Cuando la suba a mi canal de YouTube, se la paso a Granda para que te llegue. Ah, bueno. Pues nada, nada, ha sido un placer, gracias. Que lo siento, que la verdad que estoy un poco liado con cosas y que un abrazo a Julio, que es gran amigo y que la verdad que tengo ganas de verle, pero a ver dónde coincidimos. Para mí, haber grabado la entrevista con vos es la demostración que si uno persigue un sueño, lo puede lograr. Pues sí, la verdad que sí. Saludos a toda Argentina, Muchas a todos los gracias. aficionados. Bueno. Gracias, saludo. Adiós, chao. Suerte.